¿Aló? ¿Aló? A ver, Pipos. Ahí sí. O sea, a ver, Ale, si me puede dar un comprendido, pero se escucha bien. Se pierde. No, muere. No, no importa, Aldo. Pero venimos por acá. Ya, los amigos, nos tenemos que acercar, ¿ah? ¿Cómo está, amigazo? ¿Cómo estamos para la transmisión? ¿Te gustó el autódromo? La verdad es que sí. Es muy bonito venir acá a ver este deporte que nos apasiona a todos los magallánicos, la mayoría. Un deporte muy antiguo y apasionante para todos, mi viejo. Muy lindo el ruido de los motores, la adrenalina que se siente. Hermoso. Van a largar, bueno, van a largar, atentos, que comienza el procedimiento de largada. Se están acomodando los pilotos. Nosotros vamos a... Te voy a pedir un ratito para que podamos hablar mejor, para que nos pueda explicar bien. Pero a grandes rasgos, ¿cuál es tu nombre? Fabiola. Fabiola, vamos a estar hablando con Fabiola, que tiene un carrito acá y nos va a dar todos los antecedentes. Luego de esta manga voy a ir a molestarte ya, porque nos pilló la largada de la categoría Hyundai. Nos pilló la largada de las que van a dar el espectáculo a esta hora de la tarde. Oye, tenemos un gorro. Ahí está la verde, 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 Coca-Cola. Coca-Cola queda en el primer puesto. Ojo con el duelo. Ojo con el duelo con los chicos del Bamia, de la Peña Bamia. Ahí está, arranca la categoría Hyundai, la monomarca Hyundai. A esta hora comienza a hacer el espectáculo, comienza a dar el show. Ahí está, sector rápido, sector sinuoso. Sector sinuoso para la categoría, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la categoría, muchachos. No saben todas las cosas que estamos haciendo acá en el estudio. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahí está la categoría, la Hyundai, sector sinuoso para la máquina de Coca-Cola Ojeda, para la máquina de la Peña Bamia. Ojo con Marcelo Callahan, que fue en la máquina verde. Se tocaron, ojo ahí. Ojo con el chapazo, muchachos, ojo con cuidarse. Ahí está Callahan a lo prepo, abriéndose espacio, abriéndose camino para quedarse con el tercer escalón del podio. Algo lesionado. Algo tocado quedó el auto, me parece también. Fue un toque en un lugar estratégico. Lo vemos a través de la pantalla de Tuerca Austral. Nos vamos al cabezal de la recta. Ahí estaban a aparecer las máquinas de la monomarca Hyundai. A esta hora de la tarde, la pelea, el diálogo es por el tercer escalón del podio. Si lo vamos a mostrar enseguida. Ahí está la máquina de la Hyundai. Van a pasar por este sector. Ahí está la lucha. Callahan. Marcelo va ahí, ojo que van a preparar la maniobra, viene succionado, viene agazapado, se va a abrir, comienza a preparar la maniobra, diferente radio de giro para las máquinas de la Hyundai. Ahí está la monomarca Hyundai, claro, ahí van muchachos. Estos vehículos, weón, son de... Marcelo, ahí está Callahan. Ahí está Callahan a esta hora de la tarde. Te lo mostramos en vivo a través de Tuerca Austral. El trono delante le sacó como quiso lo bueno. Ahí va la máquina número 8. Ojo que ya se está acercando al tercer puesto. Ojo que el trencito. Ojo que el trencito se va a poner bueno. Denle dos vueltas, denle dos vueltitas más a la categoría Hyundai, porque va a dar el espectáculo de la tarde. Seguramente cuando la Peña Bamia alcance a Coca-Cola Ojeda y se junte con Marcelo Callahan, que van a empezar a dar el espectáculo a esta hora de la tarde. Monomarca Hyundai promediando vueltas. Vamos al comentario especializado de Alejandro Avendaño. Sí, bueno, una categoría que es muy linda, que la verdad están todos parejitos, porque además son motores que están todos de la misma forma, entonces se hace muy parejo, Mauri, ¿no? Una categoría linda. Sí, Hyundai Accent, lo mejor. Vehículo muy rápido, baja cilindrada y muy eficiente en todo sentido. Ahora igual le hace una manito de gato, le hace falta el autódromo, hay que decirlo. Hay que mandar los baches, ¿no? Hay que reparar los baches, ¿no? Hay que hacer un llamado a la autoridad. El llamado a la autoridad. Pues ya hay un proyecto, Aldini, que se comienza el próximo año para hacer la remodelación del nuevo autódromo de Cabo Negro. Y nos quedamos con uno de los autódromos más modernos de Sudamérica. Ojo, papá, que ahí van a querer correr todos. Nosotros estamos acá y ojo que la máquina número 8, la máquina color verde, la máquina número 8 de Marcelo Callahan es el que está dando el espectáculo a esta hora. Va en demanda, va en busca,
próxima estación, la Peña Bamia. Me parece que tiene un poco más de vehículo, me parece que tiene un poco más de velocidad. Te lo mostramos en la curva de la Laguna, lo que estamos hablando. Primero, segundo, tercer lugar son los que aparecen en pantalla de la categoría monomarca Hyundai. La pelea está por los lugares de retaguardia. Claro que sí, vamos a ver, ahí está el... Ahí está, primero, segundo, tercero, cuarto lugar. El primer lugar para Coca-Cola Ojeda. El segundo lugar para la Peña Bamia. El tercer puesto, tercer escalón del podio para Marcelo Cadahan, que está buscando seguir adelante, seguir escalando posiciones. La máquina 31 de la Peña Michi, competición de Sergio Díez y Samuel Millao, están en la cuarto lugar. Puerta número 2 para la lucha. Puerta número 2, sector sinuoso. La curva rápida van a encarar ahora la Peña Bamia de Vladimir Añeta. En esta ocasión con Marcelo Cadahan. Son los que están peleando el segundo escalón del podio y me parece que van a dar la lucha. Son dos ásperos, son dos que saben de automovilismo y que se van a dar el todo por el todo para quedarse con el escalón más alto del podio. Es la monomarca Hyundai, la que vi en la pantalla de Tuerca Austral, los profesionales del deporte motor a esta hora de la tarde desde el autódromo de Cabo Negro. Sí, la verdad que se van dando con todo, la verdad. La pelea va a estar entre el segundo y el tercer puesto en esta categoría que, bueno, ya lo hemos dicho, también es una vedette para la gente que ama el automovilismo, porque van todos autos que van a la chapa y van en el mismo ritmo, van en la misma mecánica, son la misma marca, entonces es muy atractivo para el público, como los inicios de la Chevette, como los inicios de la Lada, Aldini. Como los inicios, claro que sí, de categorías históricas que siguen dando el espectáculo, siguen dando el show en el autódromo y que te la vamos a estar mostrando dentro de un ratito nada más. Ahí está la cámara para el segundo y tercer lugar, para Vladimir Añeta, para Marcelo Cadahan. Ahí está el sector de la curva rápida. Esta curva ahí tiene... ¿Vieron que se le movió? Vieron que se le movió, es una curva muy difícil porque tienes que tomarla a fondo y porque hay un desnivel el que te hace que el auto sí o sí se te mueva, por lo que tienes que ir muy atento en esa curva, la curva rápida hacia la izquierda antes del sector de boxeo. Bueno, segundo y tercer lugar, a esta hora transitando el sector de la Laguna, ahí vienen los frenajes, cambios descendentes para Irañeta, para Cadahan, comienzan a encarar el cabezal de la recta que lo depositará en este sector. Ya comienzan a prepararse los vehículos de la Corsa también, que van a saltar a la pista dentro de un ratito nada más. Ahí está, atento con esto, acá viene el puntero, viene el segundo, viene el tercer puesto. Parece que Chelo no lo puede pillar, ¿ah? Me parece que va controlando la distancia la Peña Bamia de Vlad Irañeta, de Cevita Ampuero. Bueno, ahí están en la pista, pero cada vez más cerca, cada vez mucho más cerca el hombre de Puerto Natales, Marcelo Cadahan. Exacto, insisto, de que la pelea va a estar en esta carrera, sin duda, entre el segundo y tercer lugar. Ahí se van a ir dando, pero yo creo que la punta ya está consolidada, Aldini. Sí, saludos, estamos saliendo sin audio, parece. Estábamos saliendo sin audio, pero parece que ahora se mejoró, ¿no? Eso era cuando fui para allá. Bueno, vámonos un poquitito a las redes sociales. Daniel Asensio nos dice, excelente transmisión. Ahí sí, claro, era cuando fuimos a entrevistar a Daniel Alejandro Mancilla. Saludos de Puerto Natales. Bueno, tenemos una tremenda sintonía a esta hora de la tarde y queremos regalar. Tenemos un jockey Tuerca Austral. Un jockey Tuerca Austral para regalar entre todas las personas que compartan esta transmisión. Entre todas las personas que están viendo esta transmisión y la compartan, cuando termine la categoría Corsa vamos a regalar. Cuando termine la categoría Corsa vamos a regalar el jockey. Cuando hay cambio, nuestro camarógrafo siempre atento nos muestra el cambio en la segunda escalón del podio. ¡Ojo que se tira por adentro! ¡Ojo que se tira por adentro! ¡Se para! ¡Se tocaron!
se tocaron vehementemente, quiso estirar el frenaje, sí. La Peña Bamia por dentro para tratar de recuperar el segundo lugar que tiene el hombre de Puerto Natales, que tiene Marcelo Cadahal. Y ahí está, sector rápido, sector sinuoso para la lucha. Yo les dije que estos dos iban a dar, ahí se le movió. Les dije también que en esa curva se mueve el auto nuevamente por dentro, trata de ponerle el auto al hombre de la Peña Bamia, el hombre de Natales, el auto verde que se cuida, diferentes radios de giros para preparar la maniobra, que van a acabar seguramente al final de la recta, muchachos, escúchame lo que te digo, porque la Peña Bamia está preparando la maniobra, va por un lado, va por el otro, lo va a hacer frenar raro, lo va a hacer frenar diferente a Marcelo para tener un mejor radio de giro, ahí está, lo prepara, lo cocina a fuego lento, sale más rápido la Peña Bamia para encarar el sector de la recta principal, va a ir por la succión y preparar la maniobra para el final de la recta en el curvón del estrecho, quedarse con el segundo lugar. Te lo adelantamos, te lo relatamos a esta hora, ahí viene la lucha, vamos a ver si le alcanza. Ahí está la Peña Bamia que se abre, va por fuera, busca el sobrepaso. Nos dan el espectáculo a esta hora, cambios descendentes, frenaje del curvón del estrecho, todo por fuera, a lo guapo, a lo prepo, pero no, dice el Chelo, dice por fuera. No, y ojo que se tocó, va para afuera. ¡Uy! Ahí está, ojo con la acción, la capturamos, lo viste en vivo a través de Tuerca Austral en un acierto de nuestro camarógrafo Juan Pablo Navarrete. Ahí está, se acabó la lucha. ¿Hubo chapazo? ¿No hubo chapazo? Lo vamos a comentar dentro de un ratito nada más, pero ahí está la Peña Bamia en el segundo puesto. Ojo, los comisarios van a tener que trabajar, Carlito Fernández y todo el equipo. Sí, a mi punto de vista, como lo vimos ahí en la imagen de Juanpi, fantástica. Hubo chapa. Entonces, bueno, son parte de las jugadas polémicas que van a pasar. Que van a pasar siempre. Y que van a estar. Ah, vamos a ver. ¿Tiene usted la información del comisariato deportivo? ¿Quién lo integra en esta? Tiene que estar acá en el programa, ¿no? Vamos a buscar la información porque no lo habíamos saludado tampoco y es nuestro deber saludar a las autoridades de la prueba. ¿Te parece que lo comentamos? El director de la prueba es don Claudio Fernández, el comisario de... Carlito Fernández. Claudio Fernández. No, está mal ahí. No, tú estás mal. Claudio Fernández es el director de la prueba. El comisario deportivo, ahí sí es Carlito Fernández. El juez de Parque Cerrado es Jessica González. Un saludo para Jessica. El jefe de cronometraje es Renato Marambio, el Renato con Paola Turbis. Henry Caro es el juez de pista. Mauricio Villarroel, le mandamos un gran saludo, es el juez de largada. El juez de boxes es Carolina Calisto. El juez de pesaje está Alejandro Quispe y Jessica González. La secretaria de la prueba es Marisela Levet. La verificación técnica está a cargo de Jorge Quinteros, el hombre que viene desde Gallegos. Desde Río Gallegos. La verificación de seguridad la tiene a cargo Carlos Janssen. Carlito Janssen, le mandamos un gran saludo. El auto de seguridad a cargo del histórico de Ernesto Tincho Gómez. Sí, pero lo que pasa es que si tú vas al código FIA, el que manda es el comisario, no el director. O sea, Carlito Fernández es el que tiene que decir. Por supuesto. Va a ser esta jugada. Sí, eso sí. Es lo que te estoy diciendo. No, es claro. No, yo te estaba diciendo que el director de la prueba es Claudio Fernández y que el comisario es Carlito Fernández. Y como tú dices, el que decide, por supuesto, es el comisario. Última vuelta, le marcan la última vuelta al puntero, última vuelta para Chelo. Y ya están llegando, lo vemos ahí en la... Buscamos al puntero en el cabezal de la recta. Buscamos al puntero en el cabezal de la recta porque lo van a pintar a cuadritos. Ojo que lo van a pintar a cuadritos. Se va a encontrar con su eterna prometida. Acá está. Ojo, ojo, el sector... Se va. Atención, problemas para la máquina. Problemas para el hombre de la Hyundai. Mientras Coca-Cola Ojeda se va a quedar con la batería. Mientras el hombre de Natales se va a quedar con la batería, lo van a pintar a cuadritos. Coca-Cola Ojeda encarando el sector de la laguna. Ahí está el hombre de Puerto Natales, el hombre, el ganador de las 3 horas de Puerto Natales. Ahí está, se viene para la recta, lo van a pintar a cuadritos. Atento Coca-Cola, atento Puerto Natales, que lo van a pintar. Ahí está, a bandera en el aire.
Bandera en el aire, ahí está Coca-Cola, Coca-Cola con el 1, se queda con la primera posición, segundo lugar para la Peña Bamia, el tercer puesto es para la Peña Michi, que pasa saludando porque tiene toda su barra acá en este sector. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Miguel Arcón dice, apa, chapazo, comisario, van a tener que trabajar. Daniel Barón nos dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Qué culiao, dice Felipe Barcarce. Ah, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los aplausos que se dejan caer desde la tribuna natural del Autódromo de Cabo Negro para saludar, para celebrar a nuestros pilotos que dieron el espectáculo en esta segunda manga y final de la categoría turismo, de la categoría monomarca Hyundai, ¿ah? Monomarca. Sí. ¿Qué te pareció, Alejandro? No, fantástica. La verdad que, bueno, ya lo decíamos y lo comentábamos un poco también acá con nuestros amigos, colaboradores, ¿no? Una categoría muy, muy linda y además muy peleada, ¿no, Miguel? La verdad que sí, estuvo muy lindo el espectáculo. Esperaba un poquito más de Andrés Torres, se le fue un poquito el auto para atrás al hombre. Sí, bueno, tú tienes mucha experiencia más en rally, pista, igual, lo que vienes de la escuela del Buggy, y conversábamos un poco interno de que el Buggy también es la gran escuela de los muchachos que vienen ahora al automovilismo.